a todos, chicos, del otro lado de un día más. Y madre mía, cómo van los MOACs, ¿eh? Van a tope. ¿Y eso por qué? Porque me han terminado la actualización. ¿Qué si nos venimos por aquí? Ay, cómo disimulo. Bueno, en fin, el caso es que ya nos han terminado esto. Como ya vimos en el capítulo anterior, lo que viene a ser el embaladora de heno y el abrevadero. En anteriores capítulos acabamos lo que vino a ser la tecnología de la metalurgia. Así que bueno, pues podemos hacer un montón de cositas nuevas, ¿vale? Y tengo que poner algo más a investigar. He pensado que podía poner de momento la masa rudimentaria para ir, pues bueno, fabricando otras cosillas y demás. Cuestión, que me he dado cuenta de un problemilla. Bueno, me he dado cuenta, ya lo sabemos de antemano, pero aún no lo he arreglado. Y es el tema del trigo, ¿vale? El tema del trigo, de la harina, ¿vale? Normalmente esta plantación está fabulosa. He cambiado un par de bots que lo que hacen es estos fardos moverlos aquí más rápido, ¿vale? Con los nuevos y guardarlos aquí igualmente de rápido, ¿vale? Todo lo guardan aquí, de aquí lo sacan, le llevan a la ventadora lo deshace y fabrica un grano y la paja. Cuestión que no me daba abasto, ¿vale? No me daba abasto, ¿por qué? Porque no me hacían la harina rudimentaria lo suficientemente productivo, ¿no? Sé que se nos queda corto. Con lo cual tenemos que mejorar la producción. Ya he mejorado esta parte, que es la fase de conseguir, ¿no?, los cereales. Y ahora me falta mejorar esta parte de aquí, ¿vale? Dar un pequeño tiento, que esto lo vamos a hacer rápidamente. Pero bueno, estuvimos hablando de que podíamos mejorar. Bueno, estuvimos hablando de que Pirómano Locaso me comentó, ya que se ha molestado en decírmelo, de que colocase a un bot que colocase las botas. En un capítulo ya anteriormente dije, bueno, eso lo hago a mano, lo hago en un momento, así lo controlo y tal. Pero bueno, ya que se ha molestado en escribirlo, pues lo vamos a hacer del tirón. Así que, por ejemplo, tú vas a ser el que organice las botas rápidas. Ok, aquí lo tenemos. Así que esto es fácil, te vas a venir aquí. Vas a pillar una botita. Ya os enseño más cosas que estoy construyendo arriba y pues, hoy vamos a probar un montón de cosas. Vale, tú coge las botas, ¿vale? La vas a coger a manos llenas. Esto ya sabemos. Luego con el control, clic derecho. Ahí estamos, vas a buscar un bot y le vas a añadir las botas. Cuestión, el rango en el que quiero que los busques va a ser este. Ni más, ni menos. Y esto me lo vas a hacer siempre. Esto a manos vacías, ya lo sabéis. Y para siempre, vale. Listo. Vale, con lo cual ya tengo un bot, ¿vale? Que le vamos a dejar ahí, que ponga las botas por mí. No quiero poner a ningún otro que ponga más cosas, porque como no sé para qué los voy a utilizar, pues ahí va la cosa. Lo haces todo guay, ¿no? Sí, vale, pues nos vamos a la zona de aquí arriba, antes de empezar con el rollo del cereal. Y es porque he dejado aquí todo lo que me han dado nuevo. Lo he dejado aquí para poder... ¿Cómo suena, no? ¿Este dejo suena el pipí? Sí, vale. Bueno, pues le he dejado aquí todo construyendo, ¿vale? Tenemos muchas cosas. Tenemos por un lado la catapulta, falta de la piedra de molino. En cuanto la consigamos, lo añadiremos. Tenemos la embaladora de heno, que me pone, pues bueno, cortar la hierba, metes 5 de hierba y te sale fardos de heno, ¿vale? O sea que con 5 de hierba hacemos 2 fardos de heno. Ojo, que la producción mejora y mucho. Y va a hacer que esto sea muchísimo más rápido. O sea que guay por ahí. Tenemos el abrevadero. El abrevadero, más que agua, lo que le vas a meter es comida. Perfecto. Luego por aquí tenemos la fragua rudimentaria, que ya la tenemos hecho a falta de poner suelo. Por aquí he puesto la estación de trabajo de metal, que nos faltaría 5 de metal, que yo me imagino que se hará con la fragua. Lo he mirado, me parece que era así. Así que vamos a empezar, que tengo una ventadora aquí. Vale, la vamos a mover, la vamos a poner aquí. Tengo que hacer una sala para la zona de... Tengo pensado hacer una sala tanto para la zona del trigo y demás, como para esta de aquí de algodón, que aún no he puesto aquí. Menos mal que no estoy dando mucho uso. Y bueno, pues ahí vamos con las cosas. Así que he puesto esto aquí, vamos a poner un poquito de suelo. Teníamos bastante, con lo cual no hay problema. Va, ya tiene suelo, ya tiene todo. Así que tengo un bot, que veis, recoge de aquí y se pone aquí y se lía a hacer lo suyo, ¿no? Pues ahora voy a hacer lo mismo con otro bot, ¿vale? Para que la producción sea más rápida. Vamos a ponerle aquí de cereal, por ejemplo, fabricado de cereal. Y lo que vas a hacer es cogerme de aquí. De hecho, tengo que poner aquí ahora lo que quiero que hagamos. Si no, no nos va a dejar. Así que venga, vente rapidito. Mover la caja, ¿no? A ver, pues espera, aprovechamos que está el parón. Vale, quiero que me hagas grano de cereal. Ahora sí. ¡No! Quieto aquí, trinca de aquí, ¿vale? A manos llenas, ahora sí, así lo digo. Y me lo vas a vaciar aquí a manos vacías. Exactamente igual que el que teníamos aquí arriba. Pues, a ver, sí. Hoy no tiro, ¿eh? Manos vacías. Ok, suelto también este, que así no se me queda. Vale. Y luego lo que me vas a hacer es...
No, me lo vas a hacer así, tal cual. Quiero que sea mucho más rápido, ¿vale? Y esto me lo vas a hacer hasta que se llene este, ¿vale? Porque es el que más cantidad va a tener y es el que más ritmo le vamos a dar para que baje. Así que ya tengo a uno que me va a organizar esto por aquí. Vale, ahora quiero otro que me recoja tanto las semillas de cereal que hay aquí como las que hay aquí y me las traiga aquí. Esto lo está haciendo, me parece que uno de los antiguos, si no recuerdo mal. A ver si le vemos. Vale, este recoge. Es que no sé si lo cambié o no lo cambié. Por eso quiero verlo. Si veo que lo hace, yo creo que me lo está haciendo uno de los modernos. Va a ser este, sí. Vale, pues espérate, pues tríncale. Y le vamos a modificar, ¿ok? Le vamos a decir que la zona de buscar, editar área, la zona de buscar ese grano va a ser de ahí. Así. ¿Vale? De esta manera, lo que fabrique aquí y lo que fabrique aquí se lo va a llevar. Y si hay algo por algún casual que esté por aquí suelto, también. Así que hacemos así, le damos al play. Vale, correcto, pues está, todo lo demás está bien. Con lo cual ya tenemos a un tío que nos va a recoger de aquí y de aquí. Sí, de los dos lados. Y si no da abasto, mejor. Ahora bien, tenemos aquí a uno que es el que, que coge de aquí y nos lo trae aquí. Eso lo quitaré luego para no perder tanto tiempo. Trincamos a este fabricador de harina. Espérate, ¿era harina? Sí, vale, okay. Fabricador de harina. A ver, vamos a ver. Entonces, me vas a venir aquí, vas a coger a manos llenas, me lo vas a dejar aquí a manos vacías, así como si no hubiese un mañana. Vale, esto vamos a pillar otro más. Me has puesto el otro a hacerlo. Guárdalo. Y con lo que salga, me lo vas a recoger a manos llenas y me lo vas a dejar aquí a manos vacías. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos, a manos vacías. Eso es. Ahí lo tenemos, ok. Mano llena, mano vacías. Y esto me lo vas a hacer hasta que se llene. Le ponemos... Claro. No, pero vamos a hacer una cosa. A ver, yo saco esto del bucle, lo meto aquí, yo saco este del bucle, lo meto aquí. Ya está gritando, ¿eh? ¿Cómo le mola al bot ahora a gritar? Vale. Mano llena, manos vacías, hasta tener las manos llenas, hasta tener las manos vacías. Vale, todo esto me lo vas a hacer hasta que se llene. No hace falta, no hace falta, me estoy complicando la vida yo solo. Para siempre. Ya está, vale. Y listo, o sea, guardarlo aquí ya para cuando esto se llene. Perfecto, muy bien. Pues ya tengo un bot que en vez de este, vale, este, el pobrecillo, ha hecho ya su función. Vente para acá, crack. Acompáñame un día más a la boca de quien te va a comer. Vale, he dicho que venga hasta aquí, ya lo cogeré y lo meteré allí dentro. Con lo cual, seguimos. Bueno, yo creo que allá esto va a ser bastante más eficaz. Claro, ¿cuántos fabrica? Vale, claro, un pequeño inciso. No puede ser a manos llenas, manos vacías. Porque... Vale, buscas la harina. Porque claro, coges 6. Esto me lo tienes que hacer 3 veces, ¿vale? Porque el problema es que coge de aquí 6. O sea, de aquí coge 6 de grano, pero necesita 2. Con lo cual, hace 3. Y al hacer 3, tienes que coger de aquí 3 veces. Me lo vas a dejar a manos vacías, esto sí. Vale, perfecto. Y esto sería así. Deja eso. Líate a lo tuyo. Ya la venimos, recojo yo todo esto. Vale. Eso es. Vale, vamos a cerciorarnos de que va a hacer esto bien. Porque claro, y por cierto, tengo que dejar yo un grano más. Eso es. Vale. Tengo que dejar yo un grano más, que es el que pusimos antes. Y esto se queda
Bueno, perfecto, vale, ahora sí, coge los tres y los lleva, perfecto, o sea que ya, ahora sí. Vale, porque claro, no me he dado cuenta de que cogía 6 granos, pero necesita 2 para fabricar. Dicho esto, tema del grano solucionado. Ahora ya van a empezar a venir aquí y todo esto se va a ir gastando más rápido. Y mira, ya tenemos 3 de masa rudimentaria. Vamos a coger una rápidamente antes de que me la quiten. Pum, 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 pum. Vale, trincamos. Y la vamos a dejar aquí para poder seguir investigando. Y con la cantidad de muas que hay aquí, van a flipar. Vale, esto se va a hacer, mira, 500.000. Ya verás tú los 500.000 lo que van a tardar. Bueno, venimos aquí porque aquí tenemos entonces lo que viene a ser la fragua. Pero no, vamos a hacer esto primero. Vamos a trincar, por ejemplo, el abrevadero, ¿vale? Vale, ponlo aquí de momento, el abrevadero. Y pon esto aquí también de momento. Vente para acá. Vale, necesito hacer un hueco para el abrevadero. Ok, pues haremos un hueco para el abrevadero. Pero para ello necesito... Vale, pues venimos aquí, vamos a quitar estos 4 sitios. Vamos a decirle al bot que tenemos que cambiar 2 cosas. Uno, decirle al bot que lo deje aquí, en vez de en el suelo. Segundo, le tenemos que decir al que aquí pica, que deje de picar. Y la hierba que cogen de aquí, tenemos que meterla aquí. Vale, eso por otro lado. Bien, he tenido que esperar a que se quitara, a que creciera la hierba para quitarla con la guadaña, no con la pala. Así que ahora sí que me tiene que dejar poner esto aquí. Si la vaca se quita. Dios santo. Trabajar con animales siempre es un poco tedioso. Vale, ahora tenemos por aquí a este crack, ¿vale? Párate un momento, crack. No te puedo mover. Pillamos un fardo. Vale, a manos llenas. Y el tema de dejarlo es de dejarlo aquí. Eso es. Presionamos área máxima, no, esto. Buscar abrevadero. Vale, o sea que tiene que buscar un abrevadero. Vale, va por zona. Vale, pues me mola que vaya un poco por zona, porque así yo esto lo pongo así en grande. Vale. Y si le pongo un abrevadero aquí y le quiero poner otro por aquí o otro por aquí, él va a buscar un abrevadero para rellenarlo. No. Dame esto, me lo vas a poner aquí. Esto también aquí. Y esto es a manos vacías. Ok. Vale, pues cambiado esto, él ya lo tiene todo centrado y demás, con lo cual él va a coger todo lo que se produzca y lo va a dejar ahí. Tú, ya que estás sin batería. Espera, crack. A ver, tú vas a parar, ¿vale? Vente aquí conmigo. Vente aquí conmigo y suelta eso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a cambiar el modus operandi. Tenemos aquí esto, ¿vale? Que esto funciona de la siguiente manera. Tenemos que coger la hierba y ponerla aquí. Vale, los fardos de heno que hay aquí. Correcto, pues entonces tú te vas a tirar lo que tienes. Te vamos a borrar y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a recoger toda la hierba. Te vamos a poner solo en este cuadrado, porque si no me la vas a liar partísima. Eso es. Me la vas a coger a manos llenas y me la vas a vaciar aquí. Y me la vas a hacer a manos vacías. Eso es, y para siempre. Vale, tú me vas a... No te cambias, no. Bueno, faros de heno, sí, está bien. Vale, con lo cual ahora lo que me va a hacer es fabricar faros de heno aquí. Ojo, porque has quitado las botas. Porque te has quitado hasta la bota, muchacho. O sea, a ver. Que te has quitado hasta la bota porque te has quitado la bota, crack. Estás que le coges. A ver, necesito que esté parado. Vale, crack. No sé, has dejado hasta las botas, crack. Venga, seguramente las tendrías en la mano y te las habré dado. Pero bueno, vale, está bien. Vale, dicho y hecho. Pues, quitado hasta... Vamos a guardar esto. Sí, sí, no, no, cuando ha quitado de todo. Esto lo cogemos, lo tiramos, que ya no vamos a necesitar más. Ahí estamos. Vale, pues ahora lo que va a hacer es la siguiente manera. Entonces tú... Te puedo poner, bueno, fardo más cercano, tiene el hueco, con lo cual no hay problema. Lo dejamos así. Así que dicho y hecho, ya tenemos el abrevadero. Vale, lo que claro, yo le tenía puesto que cogiese los fardos
cuando estuviese lleno del todo. Te voy a decir directamente que los deje del tirón, ¿vale? Que en vez de cuando esté lleno, deja lo que tengas para que luego no te líes, ¿vale? De tener las manos llenas, manos vacías, cuando el almacenamiento esté lleno. Vale, cuando el almacenamiento esté lleno lo vamos a cambiar. Y es, me vas a hacer del tirón. Sin almacenamiento lleno y sin nada. Vale. Te podía haber dicho que hasta que cuando esto esté lleno, pero es que realmente esto va a estar vacío prácticamente siempre. Así que ahora me va a recoger todo esto. Lo que tengo que poner es que cuando no puedo hacer esto, manos llenas, manos vacías. A ver, si no puedes tener manos llenas, manos vacías de buscar fardos, me lo vacías, eso sí. Vale, cuando no puedas hacer esto, lo dejas de hacer. Cuando no puedas hacer esto, lo dejas de hacer para volver a empezar a llenar y a vaciar. Perfecto. Yo creo que ahora sí ya va sin ningún problema. Pum, 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 pum. Y aquí van a ir comiendo, con lo cual la fábrica de estiércol va a ser mayor. Vale. Dicho esto, lo tenemos ya todo controlado, así que vamos a pasar a ver cómo funciona esto de la fragua, ¿vale? No sé muy bien dónde llevarme la fragua. La vamos a poner aquí ahora que teníamos este huequito, ¿no? Y así le damos como otro pequeño uso. Seguramente esto lo pondré en otro lado, pero bueno, de momento nos venimos aquí, ¿vale? No necesita electricidad, solo necesita suelo. Y lo que nos pone es que necesita combustible. Vale, de combustible le valdrá... No, espérate, vamos a hacer una cosa. Me he arrepentido, ¿vale? Me he arrepentido, vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner aquí, ¿vale? Mientras que vengo yo para acá, le vamos a ir poniendo suelo. Vale. Vale. Ok, vale, así de suelo. Combustible, ¿le valdrá con un... con un madero? No, necesita carbón. Vale, eso significa... Yo os dejo esto en azul. Necesita que ahora necesitamos conseguir carbón, que carbón no tengo. Con lo cual lo que vamos a tener que hacer en el próximo episodio, sí o sí, es buscar carbón, ¿vale? Aquí teníamos carbón. Y luego sé que tengo una veta más grande aquí abajo. Pero claro, está... Si esto ya estaba lejos, esto está un poco más lejos todavía. Vale, bueno, pues... pues en vez de meternos en el fregado, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Porque claro, y con esto, vale, yo necesito carbón. Creo que aquí... ¡Ah! Espérate, que con esto fabricamos carbón, loco. Carbón vegetal, con dos troncos. O sea que, claro, puedo producir carbón vegetal con dos troncos. Venga, uno. Vale, pues ya terminamos de verlo, entonces. Dos, vale, esto me fabrica. O sea que necesito dos hornos. Pero vamos a ir poniendo que me fabrique. No sé por dónde estaba. Otro horno, vale, por aquí. Irme fabricando otro horno. Y así que con... ¿fabrica cuántos? Uno. A ver, cojo un tronco. Dejamos, cojo otro. Lo dejamos. Me fabrica otro más. Vale, eso lo ponemos por aquí. Así que aquí ya puedo fabricar ahora esto. Vale, tiene 120 de combustible, con lo cual mineral 4. Pum, 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 pum. Vale, metemos los 4 y me saldrá uno de metal, ¿no? Eso es. Y este de metal rudimentario es el que necesita la estación esta. Perfecto. Bueno, pues visto cómo funciona, para el próximo día intentaremos hacerle una salita o dejar la producción ya hecha. Así que veremos a ver qué pasa en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.